¿Cómo está la raza? Bueno, banda, tenemos al fin a Robson, jugador del Manchester United, que es jugador de huecos. Este mediocentro, bueno, yo lo utilizo como mediocentro ofensivo. Nos tomó tan solamente 25 tiradas. Por ahí, bueno, ahí estuvo el stream, por si lo quieren echar un ojo. Y también vino acompañado de York, inclusive. O sea, 12 picos, 25 tiradas, nada mal si me preguntas a mí. Bueno, el jugador es jugador de huecos. Yo lo entrené con contraataques rápidos. Su posición natural es medio centro. Yo lo voy a utilizar como medio centro ofensivo. Más o menos lo entrené de esta forma para que, pues, le eches un ojillo ahí por si te lo lograste sacar. Pues más o menos tengas una idea de cómo entrenarlo. No lo tienes que entrenar igual que yo, lo puedes personalizar. Yo todos mis jugadores los personalizo, nunca los entreno. Bueno, no me importa mucho entrenar por la media. Ojito a esa resistencia de 95. Ojito a ello, De los pocos mediocentros ofensivos que tienen tanta resistencia. Bueno, al fin yo lo entrené de esa forma. En habilidades posee cabeceador, disparo lejano con rosca, tiene remate al primer toque, pasecito al primer toque, espíritu de lucha, centro con rosca. No está tan mal, tal vez para que fuera el mediocentro completo, un disparo de larga distancia le hubiera faltado. Pero al final de cuentas se me hace muy bueno, se me hace muy bueno. Vamos a probarlo y a ver qué tal rinde. Así que recuerda quedarte porque este es tu canal. De lo más destacable de este Robson es, pues obviamente, también su habilidad de poder meter cabezazos. La verdad es que tanto a balón parado como así en movimiento, el jugador es bastante eficaz en ese aspecto. Eso le da un plus. ¿Por qué? Porque muy pocos mediocentros, sea ofensivos o cualquier mediocentro que encuentres, no tiene esa clase de características. Lo más similar a lo que vendría siendo un centro delantero. ¿Qué mediocentro posee cabeceo o tienes buenas estadísticas de salto y que aparte es jugador de huecos? O sea, muy pocos, la verdad, vas a encontrar con esas características. Es bastante bueno también defendiendo. Tiene buenas estadísticas, aunque no posee ninguna habilidad defensiva. Y eso, pues, también te puede ayudar a recuperar bastantes balones en el medio campo y en el ataque. Como mencioné, o sea, el jugador es bastante completo en lo que viene siendo un mediocentro. Lo único que tal vez lo hubiera podido pedir es disparo de larga distancia. Pero aún así, mira que con tanta potencia de tiro no. Solamente es cuestión de colocarla bien y con eso va a entrar, o sea, no te vas a quejar en ese aspecto. Es jugador de huecos, así que como saben, ese estilo de juego pues provoca que el jugador a la mínima oportunidad se intente incorporar hacia dentro del área. Como notarás, por ejemplo, aquí este golazo, o sea, un jugador normal no hubiera hecho esto. Eso lo hace porque es jugador de huecos, se posiciona muy arriba en la delantera y ese es como que el plus que te puede dar este jugador. Muchas veces se incorpora como un centro delantero extra o un jugador dentro del área, entonces es muy bueno. Tiene este disparo lejano con rosca, como notaste ahí, mira qué golazo. A ver, esta también casi entra, o sea, me la atajó el portero. Son cosillas como esas que pocos jugadores te otorgan y pues como mencioné, o sea, tiene buena potencia de tiro, así que pues esos balones casi siempre entran. Es muy bueno cuando te aparece con buena letra, o sea, es una bestia en el campo. Otra cosilla que me gusta mucho también es que sí tiene una habilidad de disparo. No solamente posee pues la habilidad que creo que es disparo ascendente, sino que también tiene remate al primer toque. Son dos características de centros delanteros. O sea, el tío es un mediocentro con muchas cualidades de centro delantero. Y eso pues lo hace muy completo. No solamente eso, posee pase medido y posee pase al primer toque. Y posee también centro con rosca, que te permite no solamente pegarle, sino también meter pases de 3 de 2, perdón. Y pues sencillamente mira que es golazo, se anota, o sea, es una bestia, como dije, aunque no tenga disparo de larga distancia, cuando las colocas bien así, medidas, balones seguros que van a entrar. Entonces, no sé chicos, yo honestamente le doy un 10, va a ser mi titular indiscutible, yo lo estuve probando y quedé fascinado, no me tengo que esforzar mucho para hacerlo rendir, para recuperar balones, para pasar balones y para anotar goles. El jugador es de lo más completo que tienes y si lo puedes probar o darle una oportunidad te lo recomiendo. Su versión leyenda o legendaria no sé qué tan bueno sea, pero la épica no dudo en recomendártelo. Bueno chicos, pues no sé qué les pareció la tarjeta, si es que se van a lanzar a tirar por ella, si es que piensan al pedirle por ahí un favorcito a su tío o a su abuelita que ya cobra pensión o a su sugar mommy. La verdad, el jugador se los recomiendo. Lo único malo que pues obviamente cuesta dinero esta clase de jugadores, entonces no sé si valga la pena. Yo creo que hay muchas tarjetas normales que te pueden hacer rendir. De todas formas, pues aquí les traía el review para los que se quedaron como con el antojo de querer ver cómo rendía. Fenomenal el jugador, o sea, es un mediocentro con características de centro delantero. ¿Cómo jodidos no te va a encantar un jugador así? ¿Cómo no te va a gustar? Me prende, o sea, la verdad, es visualmente excitante. De todas formas chicos, no sé qué opinen.
Pueden probar su versión legendaria, no sé si rinda tan bien. Esto, la ventaja del épico, pues es que tiene mejores estadísticas que los legendarios. Y no sé. Si eres nuevo al canal, recuerda, chicos, que pueden suscribirse a este canal. Seguido hacemos esta clase de reviews. Casi siempre que sale un nuevo jugador, pues aquí los tenemos probando, subiendo un review. Y sin nada más dicho, ¿no? Yo soy PES Latinoamérica y nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, báñate.